¿cómo están? Me quiero presentar, yo me llamo Karen Villanueva y conmigo está... Oscar Antunes de Kinesis, bienvenidos todos. O sea, el mero mero de Kinesis. No, el mero mero, pero... Nos manejas toda la información. ¿Le echamos ganas? Perfecto, pues aquí está Team Cinépolis, Team Kinesis. Y en este momento estamos con el equipo de los atletas. Yo digo atletas. ¿Cómo están? ¿Emocionados? Oigan, a ver, súper rápido una intro. Esto viene de la película que tenemos aquí atrás, Ascenso al Límite. Y lo que vamos a intentar es que vivan el día de hoy una experiencia como si estuvieran escalando una montaña. ¿Qué opinas de eso, Oscar? Está excelente. El día de hoy vamos a hacer una prueba de varias activaciones en donde la dinámica va a ser simular esa escalada en la montaña. Vamos a ir pasando por diferentes pruebas en donde vamos a ir sumando puntos y vamos a ir eliminando gente que se vaya quedando hasta atrás, ¿no? Un poquito como el tema este de los rivales más débiles. Así que se va a poner buena la competencia. Vamos a estar nosotros acompañándolos durante todo el proceso, metiéndole un poquito más de presión al asunto y de cizaña. Cizaña, de chisme, de todo. De hecho, va a haber solamente un ganador. O sea, de todos los que ven aquí... Solamente uno termina en primer lugar y cada reto vamos a ir quitando al último. ¿Estás de acuerdo conmigo? El último en llegar va siendo descalificado. Entonces, si te quedas atrás, vas yendo para afuera y vamos a ir haciéndolo por puntuación. Y pues estoy lista. ¿Listos? ¿Estás listo? Nos vamos. Arrancamos al primer reto. Vámonos. Venga, comenzamos en 3, 2, 1. Vámonos, equipo. Arráncate. Comenzamos. Eso, chicos, venga. Acá llevamos 240 metros. 240 metros de este lado, ¿no? Siguiente inclinación, vámonos. Solita, 4%. Recupérate, equipo. Excelente trabajo. Bien hecho. Lugar es Mauro Hernández. ¡Venga, Mauro! ¡Ésale! La persona que sube y baje más veces o que suba la mejor distancia en esos 5 minutos va a ganar. ¡Mauro! ¡5 minutos! ¡Hasta arriba! ¡Bien! Ya tenemos la primera subida de este lado. Va por la cuarta y Mau va por la tercera. Primer lugar de este lado, Santi. Segundo Vaca. Lugar. El primero que llegue hasta arriba, evidentemente, va a ser el que gana. No. Y nos vamos en 3, 2, 1. Arránquense hasta arriba, vámonos. ¿Sabes qué pasa? Que Santiago tiene un cohete, o sea, vuela. Pero Valeria va pegadita y Valeria están peleando también. Los dos en venga, primer lugar. Sí. Primer lugar, Valeria. Tienen que cruzar una vez y regresar a su lado. Por lo menos una vez cruzar hasta allá. ¡Vámonos! Lo más rápido que puedan hacer ese cruce. ¡Venga, chicos! Aquí. Ni en defensa propia has de correr tan rápido, Santiago. ¡Venga, Ceci! ¡Venga, Ceci! ¡Venga, Semi! ¡Venga, Val! ¡Venga, Ceci! Tenemos a nuestro ganador, Santiago. Chaleco distintivo y ese pelo distintivo que tiene Santi, así que... Primer lugar, el primero en salir, segundo lugar, el segundo en salir, tercer lugar, el tercero en salir.
¿Preparados todos para esta salida? En 3, 2, 1. ¡Vámonos hasta el piso de abajo, venga! Hoy van a una velocidad impresionante. Espero que las cámaras estén tomando esos recorridos. Ya hay sentones, ya hay empujones por ahí. ¡Primer lugar! Tenemos a ese primer lugar ya. Salió primero. Segundo lugar, Mau. ¿Dónde está Mau? Y tercer lugar, Vale. Dos, uno. ¡Vámonos, Santi! ¡Arránquete! ¡Ay, no manches! ¡Es una rapidez absoluta! ¿Qué es eso? ¡Y me parece que tenemos récord! 5 segundos 79. ¡Rápido esa subida! ¡Ay! ¡Ve esa facilidad de subir! Ya empezó ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos hasta arriba! ¡Ahí está, ahí está! ¡Rápido, Ceci! ¡Rápido, Ceci! ¡Y ya casi, ya casi! ¡Venga, Ceci! ¡Venga, Ceci! ¡Último! ¡Déjate quedar, Ceci! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Arráncate, Val! ¡Venga, hasta arriba! ¡Ok! Primer lugar en este reto es para Santiago. Estamos preparando para el siguiente reto. Les quiero platicar un poco más de la película Ascenso al Límite. Sí, ¿no? Para empezar, sale Ryan Phillippe, que si no se acuerdan quién es y alguien vio aquí Cruel Intentions, una de mis películas favoritas, ahí estuvo. Cine, que desde pandemia se está preparando para esta película, estrena el 6 de julio en Cinépolis. Si quieren vivir todo lo que están viviendo nuestros concursantes, pero en el cine, tranquilos, comiendo palomitas, echando flojera, vayan a ver Ascenso al Límite el 6 de julio. La final esperada, Val contra Santi Baca. ¿Están listos ya, chicos, con sus piolets? Quien gane esta, ya ganó el reto. El primero que llegue hasta arriba del muro gana. ¿Preparados? En 3, 2, 1. ¡Vámonos a la final! ¡Arránquete! Santi está a punto de llegar, le quedan un par de agarres más. Ay. Pero Vale está empezando a acelerar en claro, esa subida. Y cualquier cosa podría pasar. Y los Santi. Espectadores están echando una porra. Si Santi se llegara a caer, Val tiene todas las posibilidades. Un paso en falso de Santi. ¡Mira! Y las cosas pueden cambiar. ¡Mira, Santi! Déjense caer, cuidado con esos piolets. ¡Wow! ¡Qué cierre tan cardíaco! ¿Qué fue ese cierre? Buenísimo. Buenísimo ese. Y es momento de dar la premiación al ganador indiscutible de esta competencia. Primera competencia de Cinépolis. Y nuestro ganador a ganador es Santi Baca. ¡Sale! Tomarnos esa caminadora. Pasos largos, no me pierdan ese ritmo. Venga, vamos, llevamos buena distancia.
momento. ¿Cómo te sientes? Mojado. ¿Listo para lo que sigue? No. Nada. Ya déjenme en paz. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te veo bien, ¿eh? Sí, claro. Ni siquiera estás bofeada. Para nada. Yo te puedo cantar. ¡Terminamos, equipo! ¡Vamos checando esas distancias! ¡Primer lugar, Oscar! El primero que llegue. El primero que llegue gana. Si te caes, puedes intentar volver a subir y darle la vuelta. Pero solamente el primero que llegue gana, ¿ok? 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¡El que más rápido suba, métele! De este lado ya estamos a punto, Oscar. Ese equipo de Karen trae puro cachirul, se me hace. Ahí está Héctor, a punto de llegar hasta arriba. ¡Eso! ¡Ahí está! ¿Cómo van de ese lado? No, tiene que haber la final, ¿no? Interventor, ¿dónde hay un interventor? Aquí está nuestro interventor. Ok. Tenemos una situación aquí. Ven, esta es la situación. Un tema en su dedo, en la subida del muro. Y entonces, tenemos aquí a su suplencia. No, Chepis. Perdóname, Chepis. Ahora, ¿quién va a ser el suplente de Héctor? No, Héctor, sí, ¿sí jalas? ¡Eso! Entonces, señores, sabemos final. Entonces, ¿nombre? Tamara. Tamara va a estar representando a... A Chepis Puebla. A Chepis en la final. Vámonos para arriba, chicos, y vámonos a esa final. ¡Vámonos, pues! Tenemos ya a los finalistas. Los dos mejores atletas de los influencers de entretenimiento van a competir por la final en... Rope Course, que es este que ven acá arriba, que el que más llama la atención, y van pasando por esas tablitas. Tienen que llegar de un extremo al otro extremo. Ahorita Oscar les va a explicar bien. Y nos vamos, equipo, en 3, 2, 1. ¡La final! ¡Vámonos! ¡Pasos firmes, Tami! ¡Rapidísimo, hasta la red! Seguimos ahí, venga Héctor, paso seguro, venga Tami. Venga Tami, ahí vas. Va súper bien, Tami, va súper bien. ¡Ay! Héctor, regresa, te vas hacia el otro lado. Héctor. ¡Sí, Héctor! ¡Tami! ¡Ay! ¡Eso! Gracias, Cinépolis, por tratarnos tan bien, en serio. Por preocuparse tanto por nosotros. Coman bien y vean más cine. Tenemos aquí ya los premios para los ganadores del día de hoy. Yo no gané. Antes que nada y antes que mencionar a los ganadores, creo que debemos de darle un aplauso a todos los que participaron el día de hoy. 100% seguros de que todos dieron su máximo esfuerzo, es lo que importa. Hoy saben un poquito, cuando vayan a ver la película de Ascenso al Límite, lo que van a ver en la pantalla, van a sentir un poquito de lo que... o van a saber un poquito de lo que se siente estar ahí a esas alturas, estando haciendo tanto esfuerzo físico. Entonces, seguramente la van a disfrutar todavía más. 6 de julio en cines, Ascenso al Límite. En Cinépolis. No se la pueden perder. Específicamente. Cinépolis, es correcto. Oigan, sí, porque a ver, ¿cada cuánto vas a ver una película y dices, yo hice algo? Ok.
o sea, no muy parecido, algo chiquito comparado con eso, pero le eché ganas. Y fue un reto grande y lo puedes ver reflejado en la pantalla grande. Así que disfruten mucho la película en Cinépolis. Gracias a todos por haber venido y es momento de entregar los premios a los ganadores. Ok. Del primer grupo de atletas tuvimos a alguien que rompió hasta récord de kinesis, me parece. Y el ganador fue Santiago. ¡Felicidades, Santiago! Una tarjeta de regalo. ¿Algo que nos quieras decir? ¿Unas palabras? Pensé que iba a estar más leve, la verdad. Y sí, casi vomito en la primera prueba, pero muy divertido. Muy divertido, ya ven. Los atletas también la pasaron mal. Muy bien, Santiago, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas felicidades. Y ahora sí. Y nuestro segundo ganador, nuestro influencer de entretenimiento, Héctor Portillo. ¡Eso! Muchas gracias. Gracias. Llegué este día sin saber que me llevaría 5,000 pesos en productos New Balance. Es el mejor día de mi vida. Ya tengo zapatos nuevos. Gracias. ¡Eso! Yo, como gerente del área fitness, los quiero invitar a tomar una clase gratis a todos ustedes aquí en Kinesis. Cuando quieran, vénganse con nosotros. Vamos a disfrutarlo aquí, pero vamos primero al cine, a Cinépolis, a ver Ascenso al Límite. Muchísimas gracias a todos. Así es. Gracias, Car. Gracias, Oscar. Fue un placer haber estado ahí con ustedes. 6 de julio en Cinépolis, Ascenso al Límite. Gracias a todos. Gracias. Bye. A mí me gusta. Al lado de bouldering está súper padre. La escalada en cable también. Si le tienen miedo a las alturas, es oportunidad perfecta para poder superarlo. La verdad es que es una experiencia súper suprema. Te saca de tu zona de confort. También me gusta como la correlación que se hace con la película, que aquí te metes a la película como que escalando, como que esto, y la adrenalina se te sube y te diviertes a la vez. Entonces, muy padre la experiencia hasta ahorita. O sea, sí es venir y dejar el miedo allá afuera, porque todo, todo te lleva al límite, literal. Todo un reto, todo un reto. Se ve fácil, pero no, no es nada fácil. Uno se divierte mucho, es algo extremo. La verdad es que sí me llevó al límite. A mí la bicicleta. A mí la que más me gustó fue una en que te lanzas, es como caída libre y luego es una resbaladilla. Es muy divertido. Yo creo que la escalada del muro fue así la que más, así mucha fuerza, mucha adrenalina, increíble. Hoy creo que las bicis, o sea, cruzar todo desde lo más alto en una bicicleta está muy, muy chido. Las actividades están muy padres todas. Nunca nada, esta fue la primera vez que hice algo así, me encantó. Me dio miedo, pero me encantó. No, todavía no, pero vamos para allá. Sí, es lista, sí, Walter. O sea, tienes que ir preparada físicamente, pero al final la mente es el que te puede poner el límite de subir o no subirlo. No tanto, pero me gusta la rapelada, entonces más o menos tengo idea de lo que es bajar. Bueno, y a todos los invitamos a ver el gran estreno de Ascenso al Límite en Cinépolis este 6 de julio. Está increíble. Está súper padre, seguramente les va a encantar. Sí, vayan a ver Ascenso al Límite en Cinépolis. Amongst the climbing fraternity has been killed. His sponsors pushed him too hard, man. Demanding bigger, bolder, scarier routes. I'm doing this with or without you. He was there for me when I needed him most. He kept me safe. And now he's going to get you killed. So, up or down?